Gracias por darle clic a este video, en el que intentaremos responder la pregunta ¿vale la pena estudiar en la UNAM? Quédate y averigüémoslo juntos. Pero antes de empezar, vamos a dar un pequeño contexto a contraluz. Que sí, estoy en la UNAM, aunque no lo parezca, porque seguramente tú estás acostumbrado a esto. La siempre muy bonita fotografía de Biblioteca Central. Vamos a responder una pequeña pregunta antes. ¿Qué es la UNAM? Universidad Nacional Autónoma de México. La siempre glorificada y muy UNAM. Es una universidad, la mejor de México. Y una de las mejores de Latinoamérica y está en el ranking de top 100 a nivel mundial. Está en el puesto 93. ¿Y sí? El contexto te lo meto sin pretexto. Entrar a la UNAM es muy complicado. Realmente podría decir que es hasta prestigioso estudiar aquí, ya que solo existen dos formas para entrar. Tal vez tres, pero las dos más comunes son por pase reglamentado o haciendo examen de admisión. Pero ¿vale la pena esforzarte tanto para hacer un examen solamente para estudiar aquí? No quiero responder la pregunta aún, ¿saben? Por eso lo estoy repitiendo una y otra vez. Es que realmente responder esa pregunta no es tan fácil como decir sí, claro, vale la pena estudiar aquí. O decir, no vale la pena realmente. Es un tema de intereses, más que nada. ¿Qué es lo que a ti te interesa? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Ok, supongamos que tienes la oportunidad de entrar a la UNAM por pase reglamentado. Y te dan la opción de también entrar a la Universidad Anáhuac con beca del 100%. ¿Qué haces? ¿Te vas a la Universidad Anáhuac con beca del 100% o te metes a la UNAM? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuáles son las oportunidades que quieres tener en un futuro? Lo que te ofrece la UNAM y de lo que yo estoy seguro porque ya estoy a punto de terminar la carrera es que hay muchas... demasiadas oportunidades simplemente por decir que estudiaste aquí. Realmente el poder decir, hey, mira, yo estudié aquí. No específicamente en la biblioteca o en rectoría, pero yo estudié en la UNAM. Mucha gente se sorprende y dice, wow, ¿me estudié en la UNAM? Aunque realmente, cuando una vez estás dentro, te das cuenta que probablemente le echan demasiadas flores a la UNAM. Le dan demasiada importancia el saber en dónde estudiaste y más si estudiaste aquí. Pero eso me lleva a otro punto. Estoy enfrente de Derecho y de Psicología, pero yo realmente estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, específicamente Producción Audiovisual. Y una de las cosas que en verdad no me gusta de estudiar aquí es que realmente el presupuesto es muy bajo. Tenemos cámaras de 1999, tenemos equipo muy viejo, las instalaciones son decentes, pero realmente en modo de prácticas tenemos un problema. La UNAM no tiene tanto dinero o hace creer a los alumnos que no lo tiene, lo que limita las prácticas, limita el proceso educativo o de aprendizaje práctico. Eso desde mi perspectiva y de lo que estoy estudiando. No sé cómo sean otras carreras, aunque creo que pues cada carrera tiene su necesidad y cada carrera tiene su manera de solucionarlo, pero creo que es un problema que en general los alumnos siempre están expresando, siempre están manifestando. Y eso me lleva a otro punto bastante importante, los alumnos. La convivencia en la UNAM es exquisita. La verdad, disfruto muchísimo estar aquí. Tengo muy buenas amigas, tengo muy buenos amigos. Cualquier persona a la que le preguntes, cualquier cosa te va a responder siempre muy amable. En general, por decirlo muy general y desde mi perspectiva como vato, la convivencia es muy amena, muy tranquila. Oigan, y ya que andamos aquí, algo que me gusta personalmente a mí es que hay mucha historia, mucha cultura. La UNAM está plagada de cultura, de historia, de tradiciones, de muchas cosas. Y a mí personalmente me gusta. No sé, ¿es relajante? No lo sé. Me gusta mucho de la UNAM es que es enorme. O sea, nos hemos estado moviendo para grabar este video bastantito y no hemos avanzado ni el 10% de lo que es toda la UNAM. Para donde voltees hay edificios en donde se enseñan cosas. Para allá está química, para allá está derecho, para allá está odontología, hasta por allá está veterinaria. Y mi facultad está al otro lado del rancho. Sí, mi facultad, Ciencias Políticas Sociales, queda muy lejos de aquí. Tanto es así que se necesita transporte específico para moverte dentro de CU. Sí, existe el Puma Bus. Y hablando de Puma, la UNAM me encanta ponerle Puma a todo. Puma agua, Puma bus, Puma taxi. Todo le pone Puma. Pero sí, es enorme. Los espacios son muy abiertos. Hay mucha naturaleza. Tanto que hay una reserva natural dentro de la UNAM.
a la que no se puede entrar porque hay especies protegidas. O sea, ¿qué parte de ciudad universitaria no les queda claro? Es enorme, gigante. Ya hablé de muchas cosas buenas de la UNAM. Toca hablar de un poco de la realidad. La UNAM lamentablemente sí ignora a sus alumnos. Sí, hay muchos problemas, hay muchas cosas por resolver que simplemente los directivos no atienden. Es por eso que hay mucho paro. En todo el tiempo hay paro. O sea, no ha habido un semestre en el que yo he estado en la UNAM en el que no haya paro. Siempre hay, siempre va a haber y siempre va a haber un problema por el cual quejarse, pero creo que es parte natural del ser humano pedir que se mejoren las cosas. Si no, ¿para qué estamos? Siempre habrán situaciones que apoyar y situaciones que a lo mejor dirás, ¿sabes qué? Estamos pidiendo cosas muy absurdas. ¿Realmente estamos haciendo paro por esto? Y habrá momentos en los que digas, güey, es que es necesario. Aunque actualmente, gracias a la pandemia, los paros como que están diluyéndose, ya que no se ve una opción viable, ya que cada vez que hay paro, los profesores dicen, clases en línea, bro. Ay, ¿en qué momento los viejitos aprendieron a utilizar internet? Así que hay que pensar en nuevas formas de alzar la voz, gritarles en rectoría, hey, hay problemas, atiéndelos, porque esa es tu chamba. Así que por lo mientras, vamos a preguntarle a las otras personas, a la gente nativa de aquí, la pregunta que venimos respondiendo desde hace rato. ¿Vale la pena estudiar en la UNAM? Considero que sí vale la pena estudiar en la UNAM. Creo que son buenas opciones las que ofrecen. Y pues ya queda en cada quien cómo las aprovechan, ¿no? O sea, la verdad es que hay muchos beneficios, o sea, además de que tienes pues como el... ¡Ay! El prestigio de más o menos así. Es que repetir eso. Como quieras. Sí, creo que sí, bastante. O sea, además de que tienes el prestigio de que estudias en pues una de las mejores universidades de México, pues te ofrece pues muchas cosas como lo es los deportes, o sea, estar en un campus que sí pues está grande, tienes muchas actividades que hacer, las bibliotecas, todo eso. Pues tiene buena preparación, obviamente también depende de ti, pero yo digo que sí, bastante. Pues yo siento que tiene, o sea, sí y no. Sí, porque siento que pues es la máxima casa de estudios del país y sí te abre las posibilidades a poder tener como una buena preparación y por lo tanto un buen futuro. Pero también siento que hay cosas malas y cosas que también te pueden llevar a no lograr como tus metas, tus objetivos. Y eso puede ser pues tanto los profesores, a lo mejor a veces la forma de enseñar, la libre cátedra que hay aquí en la UNAM. Y pues no sé, o sea, creo que eso simplemente vale la pena solo si sabes aprovechar como los buenos momentos. Creo que ahora va mi nada humilde opinión. ¿Realmente vale la pena estudiar aquí? ¿Realmente vale el esfuerzo de viajar durante más de 2 horas para llegar hasta acá, para poder decir, ¿sabes qué? Voy a estudiar. ¿Vale la pena realmente? ¿Vale el esfuerzo, la dedicación, el tiempo, el sacrificio? ¿Realmente lo vale? Mi nada humilde opinión es, sí. Llega un punto mientras estás estudiando en el que lo piensas y dices, nah, no lo vale. Pero cuando pones en perspectiva todo, cuando te das cuenta de lo mucho que puedes avanzar estando aquí, de la gente a la que puedes conocer, de los contactos que puedes generar estando aquí, dices, sí, vale la pena. Me levantaría todos los días a las 4 de la mañana para llegar aquí a las 7 y me iría de aquí a las 7 de la noche para llegar a las 10 de la noche a mi casa. Todos los días, simplemente por venir a estar con mis amigos, platicar, estudiar y vivir un rato aquí. Sí lo vale. Más que nada por el prestigio, que es un montón. Y por eso los de la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos el ego tan alto. Pero esa es solo mi muy triste y humilde opinión. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Comenta ahí abajo cuál es tu opinión. ¿Vale la pena estudiar aquí en la UNAM? Así que sin nada más que agregar, muchas gracias por ver esto y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, se me cuidan, hasta la próxima. Bye bye.